muy buen día. Soy Alejandro Leiva, seremi del deporte de la región de Valparaíso. Quiero saludar a todos los colegios y escuelas de la comuna de Limache. Desearles un tremendo feliz día del deporte y la actividad física. Sigan adelante, hagan deporte, realicen actividad física. No solo es bueno para la salud física, sino que también mental. Alimentarse lo más sano posible también les va a ayudar para poder llevar estos tiempos que han estado en cuarentena. Y solamente decirles que el deporte es vida, pero estemos seguros, cuidémonos y vamos adelante. Álvarez Gajardo, seleccionada nacional de básquetbol en silla y del parasol. En este día de la actividad física los invito a empezar alguna, la que más les guste, la que más les interese. Simplemente empezar. No digan no puedo, primero inténtenlo y vayan avanzando poquito a poquito, cada uno a su ritmo. Disfruten, diviértanse, que es lo más importante, y aprovechen todos los beneficios que te entrega hacer alguna actividad física. Respeten todas las normas sanitarias, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Hola, soy Fabián Astorga, jugador y campeón con Deportes Limache en esa tan ansiada copa que estábamos esperando hace mucho tiempo. Bueno, pasaba por acá a saludarlo, enviarle un fuerte abrazo a todos en el día de la actividad física. Espero que nos demos cuenta todos que es muy importante para el ser humano, para nuestro cuerpo, la actividad física. Así que nada, le envío un abrazo a todas y a todos los limachinos y nos vemos pronto en las canchas. Un abrazo. Soy Daniel Castro, jugador de Deportes Limache. Bueno, quiero enviarle un gran saludo y desearle un feliz día de la actividad física allá en Limache, esperando que la pasen muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Hola, soy Jesús Yañez, actual jugador de Deportes Limache y campeón de la tercera división. Les quiero desear un muy feliz día de la actividad física y que la sigan practicando día a día. Y a todos los limachinos y limachinas los espero este año en las canchas para alentar al Tomatero. Un saludo y cuídense.
Hola a todos, soy Marco Neto, exjugador de la Selección Chilena de Balonmano, y les quiero mandar un fuerte saludo hoy, día 6, en el Día Mundial de la Actividad Física. Así que a todos los jóvenes, un fuerte abrazo. Chao. Soy Paloma López, jugadora de la Selección Chilena de Fútbol, y quiero dejar un saludo por el Día Nacional de la Actividad Física y también aprovechar de mandarles un cariñoso saludo a toda la gente de Limache, que espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo, muchos cariños. Muy buenos días, soy Patricio Navarrete, director de educación y profesor, pero también profesor de educación física. Les saludo en este día muy especial en que celebramos el Día Internacional de la Actividad Física. La actividad física, como todos sabemos, no es solamente la práctica de deporte, sino otras expresiones, por ejemplo, la danza, la recreación. Y es tan importante esta herramienta que nosotros tenemos que esperamos, cuando volvamos a encontrarnos, cuando tengamos la esperanza más adelante de volver, poder seguir trabajando y desarrollándonos como lo hemos hecho en todos los colegios de nuestra comuna. Yo recuerdo esas hermosas color run, las olimpiadas escolares, los encuentros entre colegios, en fin. Por supuesto que es una actividad que nos va a servir mucho para reencontrarnos, para volver a compartir, porque la actividad física es más que una práctica como disciplina, como lo decíamos, es la posibilidad de encontrarnos como personas, disfrutando y compartiendo espacios comunes. Indicar y decir que como ciudad hemos siempre estado muy pendientes de mejorar nuestra infraestructura. Por ejemplo, una buena noticia que tuvimos el año pasado, Limache cuenta con una reserva municipal, la UNAMU, que, ¿no es cierto?, antiguamente y hasta el día de hoy son piedras blancas, un espacio maravilloso que se rescató para que ustedes, niños, padres, apoderados, familias, podamos ir, cuando lo permitan, a recorrer su espacio, a caminar en la naturaleza. La recuperación de nuestras canchas, el mantenimiento de nuestros colegios, en fin. Bueno, en este día, con esa esperanza, un saludo muy fuerte desde Educación, y con esa esperanza de que pronto esta actividad va a ser parte nuevamente de nuestra vida. ¡Feliz día!